tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con Ultimátum Noticias de este 9 de diciembre del 2020. El día de hoy, pues muchos tuxtlecos pudieron haberse dado cuenta de una marcha que inició desde el lado oriente, en el extremo oriente, desde el Parque Chiapasiónate hasta el centro de la capital chiapaneca. Se trató de trabajadores del sector salud, de maestros y normalistas, ¿verdad? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo, por ejemplo, el personal de salud pide a las autoridades garanticen equipo de protección personal, así como instalaciones adecuadas para el manejo de pacientes con COVID-19. El magisterio está pidiendo la derogación de la reforma educativa, la liberación de las cajas y fondos de ahorro, así como el pago de diversos adeudos que datan desde el 2016 a la fecha y pues tienen que ver principalmente con sueldos atrasados, dicen ellos. Y los normalistas están reiterando la petición del regreso del internado, así como la ampliación del presupuesto para las normales del país. Bueno, pues esas son las principales demandas que estuvieron manifestando que marcharon el día de hoy, le decía yo, desde el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, atravesaron pues el Boulevard Ángel Albino Corzo, la Avenida Central, hasta el parque, a la Plaza Central de la capital chiapaneca. Todas esas demandas, ya las sabemos de memoria, ¿verdad? Porque las han estado reiterando muchas veces. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque además lanzaron una advertencia. ¿Quiénes lanzaron la advertencia? Los del CENTE, la CENTE y CENTE, ¿verdad? De la sección 7. Dijeron que esto fue un ensayo que hicieron todas estas organizaciones después del pico de la pandemia. Recordemos que cuando se decretó la sana distancia a nivel nacional, cuando había riesgos altos de contagios por aglomeraciones de personas, bueno, pues estas manifestaciones también dejaron de realizarse. En algún momento realizaron los maestros algunas marchas caravanas a bordo de sus vehículos, pero no habían hecho como la de hoy. Entonces advirtieron los de el CENTE y la CENTE que esto fue un ensayo después de que ya se pudo superar la parte crítica de la crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Qué quieren decir? Que ya pueden salir a las calles, como lo demostraron hoy, y lo van a seguir haciendo si las autoridades no les resuelven sus peticiones. Esa es la advertencia que lanzaron el día de hoy. Afortunadamente, pues hicieron su manifestación, lanzaron sus consignas, llegaron al centro de Tuxtla Gutiérrez, realizaron su meeting y después se fueron. Y otro asunto que pasó el día de hoy ligado a este acontecimiento aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues tuvo que ver allá en el tramo carretero de la capital chiapaneca, San Cristóbal de las Casas. Resulta que muy fieles a su costumbre, algunos estudiantes normalistas bloquearon un rato la carretera, interceptaron un camión de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón de pasajeros, obligaron a los pasajeros a bajar de la unidad y después secuestraron el camión y en él se trasladaron a la marcha a Tuxtla Gutiérrez. Fue eso de las 8:30 de la mañana cuando normalistas de la región Altos de Chiapas se apostaron en la carretera, bloquearon tantito, dicen algunos minutos nuestros corresponsales en aquella zona, y en eso pasó este autobús. Lo interceptaron, obligaron a los pasajeros a bajarse de la unidad, luego lo abordaron y se vinieron a Tuxtla Gutiérrez. Un hecho que es verdaderamente condenable, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. ¿Qué culpa tienen los pasajeros de esos autobuses
de las demandas que tienen estos muchachos o cualquier organización, ¿verdad? Las demandas, sus planteamientos, sus exigencias deben hacerlas ante las autoridades competentes, pero nada tienen que hacer en contra de los derechos de los demás y los siguen afectando. ¿Qué están generando? Pues más inconformidad en contra de ellos. Todas esas personas que fueron bajadas de este autobús, pues se fueron muy molestas, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con lo que han realizado en otras partes del estado, cuando bloquean las carreteras, cuando bloquean los accesos a las ciudades, cuando cierran los edificios públicos. Bueno, ya parecemos disco rayado, ¿verdad? Pero pues hay que estarlo diciendo, es muy molesto. Ojalá que algún día corrijan esa actitud, ese comportamiento, porque no es de esa forma como van a resolver sus problemas. Los problemas van a ser resueltos de parte de las autoridades competentes y ante ellas deben recurrir estas personas que están precisamente exigiendo solución a sus demandas. Ahí la dejamos. Y otra información que ya empezó a generar inquietud entre, pues, de nuevo, padres de familia y maestros. Los alumnos no, ¿verdad? Porque se trata de regreso a clases presenciales. Ya se empezó a hablar de un probable regreso a las clases presenciales a partir de enero en los estados donde hay semáforo verde epidemiológico. Semáforo epidemiológico verde, que es el de mayor flexibilidad que hay ahorita, ¿verdad? Respecto de los protocolos que hay que seguir para evitar contagios del COVID-19. Es el de mayor flexibilidad. No hay libertad absoluta todavía para que podamos realizar los ciudadanos todo lo que se nos antoje o solo lo que se nos venga en gana. No. Si nos permiten realizar muchas actividades es porque todavía se piden protocolos. Bueno, en ese contexto de este semáforo epidemiológico verde, se ha dicho de parte del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de que podría existir la posibilidad de regresar a clases presenciales en enero. Me imagino yo, pues, que en todos los niveles, ¿no? Hoy presentó la estrategia para regresar a clases. En las entidades en semáforo epidemiológico verde, el regreso deberá ser a partir de enero, mientras que para las que estén en amarillo, este será voluntario, ¿no? Los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz son los que están en semáforo verde. Deberán ya iniciar clases presenciales a partir de enero del 2021, dijo el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán. Secretarios de Educación estatales estuvieron participando en esa reunión a distancia que hizo el señor Esteban Moctezuma. Matizó que la decisión será de sus autoridades locales, siguiendo obligatoriamente las 9 medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales. Bueno, en un principio dijo, estas entidades, Chiapas, Campeche y Veracruz, que ya están en semáforo verde, deberán iniciar clases presenciales a partir de enero del 2021. ¿Qué significa esa palabra? Pues como una obligación, ¿verdad? Pero más adelante dijo que la decisión será de sus autoridades locales. Bueno, pues van a ser consensuadas estas decisiones, definitivamente no pueden ser impuestas, ¿verdad? Van a ser consensuadas con las autoridades locales, en este caso con el gobernador Rutilio Escandón, con las autoridades de educación, con los líderes sindicales, supongo yo, incluso con la Asociación de Padres de Familia. Si es necesario, supongo yo, lo van a tener que platicar para ver la conveniencia de que se regrese a clases presenciales precisamente. Seguramente habrán muchos padres de familia, muchos niños, adolescentes, jóvenes que ya quieren regresar a clases presenciales, a sus escuelas porque se aburren en sus casas, pero seguramente habrán otros que no, sobre todo los padres de familia porque son los que están en riesgo de contagiarse con COVID-19. Los muchachos, los jóvenes, adolescentes, los niños, pues ya ha quedado demostrado, no están tan expuestos al virus, aunque les puede dar la enfermedad, aunque pudiesen ser afectados de una manera severa en algún momento, son los menos,
¿verdad? La mayoría de ese sector no ha tenido problemas marcados, dijéramos así, graves de esta enfermedad. Pero bueno, ahí se queda el asunto. Seguramente se va a seguir hablando de eso mañana, pasado mañana y lo que resta de diciembre, respecto de la conveniencia de regresar a clases presenciales en enero o no. Y sobre el COVID-19, tenemos que seguir hablando. Le hemos platicado que las autoridades eclesiásticas, de la Iglesia Católica principalmente, y las autoridades de Protección Civil y de Salud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez estuvieron considerando la posibilidad de prohibir las peregrinaciones hacia la Iglesia de la Virgen de Guadalupe aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, finalmente convinieron que eso era lo adecuado, ¿verdad?, para evitar aglomeración de gente, acumulación de gente y prevenir con eso los contagios del COVID-19. Bueno, pues así se estableció. Mañana será el último día que la Iglesia de Guadalupe esté abierta para que la gente pueda llegar a visitar a la Virgen de Guadalupe en una manera controlada, ¿verdad? Controles de salud a la entrada de la iglesia. Bueno, pues mi compañero Sergio Hernández describe cómo estuvo la Iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez el día de hoy, a dos días de que cierre sus puertas por la pandemia. Vamos a escuchar. Nos encontramos afuera de la Iglesia de Guadalupe, donde a este momento continúan llegando feligreses a esta iglesia, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se dispusieron para esto. Como podemos ver, ahí entra una persona, tiene que pasar por los filtros sanitarios. Recordemos que las visitas son tanto guiadas, que son en grupos, como las visitas individuales. Las visitas guiadas tienen que ser con un previo registro días antes, ¿no?, para poder ingresar. O sea, es decir, llegan con un horario aquí a esta iglesia. Ahí podemos ver los horarios de las visitas guiadas, de 9 de la mañana a 2 p.m. y de 4 a 9 p.m. Hace rato platicábamos con una familia que este era su primer año en venir en peregrinar, pero pues la pandemia lo impidió, así que tuvieron que venir en un grupo reducido de 6 personas y pues pasaron los filtros indispensables. Como podemos ver, hay vallas afuera de la Iglesia de Guadalupe y ahí podemos observar el filtro sanitario. Bien, a propósito de la pandemia, la Secretaría de Salud del Estado informó que en el indicador de mortalidad por COVID-19 el número de decesos se mantiene en Chiapas en 570, ya que desde hace 10 días no se han reportado fallecimientos por esta enfermedad de COVID-19. La dependencia estatal dio a conocer que en las últimas horas se registraron 11 casos positivos, por lo que el saldo actual de la pandemia es de 7,129 contagios en total, en números acumulados. Los casos nuevos se reportaron de la siguiente manera: 7 en Tuxtla Gutiérrez, 2 en Chiapa de Corzo, y un caso en Berriozábal y un caso más en Villa Flores. Estos son los casos más recientes. Se trata de 7 mujeres y 4 hombres de entre 15 y 64 años de edad, de los cuales la mayoría presenta datos de comorbilidad al tener antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y o hipotiroidismo. Es el último reporte que se tiene. Bueno, pues han transcurrido 10 días sin reporte de fallecimientos de COVID-19 en el estado de Chiapas. Se reportaron 11 casos positivos en las recientes 24 horas en los lugares que ya le comenté. Bueno, vamos a otras cosas. Hay que tener mucho cuidado ahora que la gente, pues seguramente va a tener la posibilidad de poseer dinero en efectivo en las calles, o que vaya a tener la necesidad de ir a retirar dinero en efectivo a las instituciones bancarias, porque esta circunstancia es aprovechada por los ladrones.
o por aquellas personas que están especializadas en timar a los demás. Uno de estos casos se dio en las recientes horas. Resulta que sujetos desconocidos timaron a una mujer en esta mañana en el lado oriente sur de Tuxtla Gutiérrez. Ella acababa de retirar 20 mil pesos de una tienda Coppel en la novena sur y 15 oriente de la capital chiapaneca. Sin embargo, le pidieron el efectivo y a cambio ellos le entregaron a ella un cheque sin fondos. La engañaron, pues. Vamos a escuchar el reporte con mi compañero Edgar Mayorga. Él estuvo precisamente en esa zona en los instantes en que acontecía este robo. Hace algunos minutos, una dama fue despojada de 20 mil pesos luego de que dos sujetos la engañaron con un cheque al portador falso, el cual pues no tenía fondos, dejando a la dama sin el efectivo que acababa de retirar de la tienda Bancoppel, ubicada sobre este lugar. Ya se encuentran los elementos de la policía ministerial al interior investigando pues los hechos, mientras los elementos policíacos están realizando un operativo de búsqueda y localización para dar con el paradero de los responsables. Te repito, es la novena sur y 15 oriente, a las afueras de la tienda Coppel, en el que se registró un asalto a una dama luego de que fuera engañada con un cheque falso, despojándola de 20 mil pesos en efectivo. Bien, vamos a otras cosas. Resulta que los gobernadores del Partido Acción Nacional, hay un grupo de gobernadores del Partido Acción Nacional, lo recordamos, que han estado pues reuniéndose, se agruparon, porque no están de acuerdo con algunas políticas públicas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o más bien del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues han estado yéndose por la libre en algunas circunstancias o en algunos asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, ya decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en sus entidades federativas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, primero por una necesidad, seguramente, ¿verdad? Una necesidad de estar dirigiendo a sus ciudadanos a que se comporten de una manera mucho más rigurosa para prevenir contagios de COVID-19. Pero por el otro lado, es una medida que no ha querido adoptar el gobierno federal del presidente López Obrador. Se ha negado de manera sistemática el gobierno federal, el presidente López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, a que se le obligue a la gente a usar cubrebocas en todo el país, ¿no? Y no solamente se han negado a que se les obligue a usarlo como una medida de protección contra el coronavirus, sino que se ha atrevido a decir Hugo López-Gatell de que no es una medida efectiva, aunque a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud y algunos estudios científicos revelan que sí sirve el cubrebocas para protegernos de contagios del COVID-19. Bueno, resulta que los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional implementarán en sus respectivos estados una política común de salud en la que destaca el uso obligatorio del cubrebocas y la prohibición de festejos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en la temporada de invierno. A través de un video difundido en redes sociales, los 9 mandatarios del blanquiazul decretaron 5 medidas específicas. Número 1, uso obligatorio de cubrebocas entre sus ciudadanos. Número 2, incremento masivo de pruebas. Número 3, bancos y trazado de datos. Número 4, prohibición de festejos guadalupanos y posadas. Número 5, coordinación con el gobierno federal y preparación de padrones y logística para la aplicación de vacunas. Ahí están las 5 medidas que han implementado ya los 9 gobernadores del Partido Acción Nacional para sus ciudadanos en sus respectivas entidades federativas. Me llama la atención el número 4, prohibición de festejos guadalupanos y posadas. Aquí solamente se están haciendo recomendaciones en Chiapas y en todas partes, ¿verdad? Ahí en la Ciudad de México, pues ha sido muy comentado, muy polémico el asunto de la Basílica de Guadalupe, en donde pues
los feligreses, muy a pesar de que les dicen que es peligroso que vayan a juntarse en grupos grandes, en grupos masivos, pues lo hacen. O sea, una recomendación no basta, pues un consejo no basta para que la gente deje de asistir a estos actos. Bueno, pues en esas entidades están prohibidos los festejos guadalupanos y están prohibidas las posadas como una forma de evitar que la gente se aglomere. ¿Cuáles son los gobiernos o cuáles son las entidades en las que va a prevalecer estas medidas? Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Son los gobernadores del PAN que han emitido esas medidas. Con esto terminamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.